Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Punto de Giro. En la actualidad, Medellín está invirtiendo más de $1 billón en educación, es decir, el 26% del presupuesto de este año. Una de las principales estrategias en ese aspecto ha sido la de En el Colegio Contamos con Vos, que ha permitido recuperar niños de las calles y escolarizarlos de nuevo. Al respecto, el alcalde Federico Gutiérrez. Al día de hoy hemos logrado recuperar 6.243 niños y jóvenes que se habían salido del sistema escolar. Este es el golpe más duro que nosotros le hemos dado a la ilegalidad de nuestra ciudad. Este es el golpe más duro que le podemos dar a las estructuras criminales. Evitar que un solo niño se salga y buscar a quienes se han salido, y los hemos buscado puerta a puerta. Yo mismo realizo esta actividad en varias de las semanas del mes, pero es un equipo que trabaja permanentemente en ese proceso y que va dando resultados. Tanto que hoy tenemos la deserción escolar más baja de los últimos 14 años en la ciudad. Pues durante 3 años, la estrategia En el Colegio Contamos con Vos ha permitido que más de 5.000 niños regresen a las aulas de clase. El trabajo para recuperarlos se desarrolla en cada esquina de la ciudad. Para llamar a los padres de familia a que no dejen sus hijos por fuera de las instituciones educativas, el secretario de Medellín se subió a los buses de la ruta Palenque-Robledal y habló con cada pasajero sobre las oportunidades que aún hay para más de 330.000 niños. Decirle a todos los padres de familia que tenemos cupos escolares, que estamos desde aquí diciéndoles cuál es el colegio más cercano a su residencia. La comuna 7 Robledo es una de las de mayor desescolarización en la ciudad y cuenta con una población de 35.000 niños y jóvenes. Tenemos muchos niños que no tienen en estos momentos la forma de estudiar. Recordemos que la alcaldía no solamente les ofrece el cupo escolar, sino también todo el proyecto de alimentación escolar, escuela entorno protector, media técnica. Cada institución cuenta con un psicólogo para hacer el acompañamiento psicosocial y más de 37.000 tarjetas cívicas del metro. Los padres pueden obtener más información en la línea 514-8269. Y lo decía el alcalde hace segundos en esa intervención, gracias a estrategias como En el Colegio Contamos con Vos, las tasas de deserción escolar han tenido una disminución que es histórica en Medellín. Según la Secretaría de Educación de Medellín, entre 2016 y 2018, 5.165 niños y jóvenes regresaron a clases. Vamos y buscamos a los niños a la casa. A quien no esté estudiando, le damos las condiciones para que entre de nuevo al sistema escolar. Esa estrategia se llama El Colegio Cuenta con Vos. De esta forma, la administración municipal logró la meta propuesta al inicio de su gestión. La cifra hoy, aunque es la menor, que es de 2.9, para mí sigue siendo una cifra muy alta y tenemos que seguir trabajando. Los grados de bachillerato fueron donde se registraron las mayores disminuciones de la deserción entre 2016 y el 2017. Pero el trabajo no solo se desarrolla en la educación básica y media. En la superior, el énfasis se ha puesto en la entrega de becas y recursos condonables para los estudiantes que deseen hacer carreras técnicas y tecnológicas. En la actualidad, Sapiencia tiene abierta una convocatoria hasta el 6 de junio bajo la modalidad de créditos condonables para las personas que en el segundo semestre de este año necesiten recursos para financiar su educación superior en la universidad que deseen. Los dineros provienen del presupuesto participativo y el fondo Sapiencia Pregrados EPM. Esta modalidad de créditos condonables ha beneficiado a 45.000 estudiantes en la ciudad. Los requisitos y formularios para la inscripción están disponibles en el sitio www.sapiencia.gov.co. Cabe recordar que la inscripción no tiene ningún costo y que tampoco se necesitan intermediarios. Precisamente el énfasis en tecnologías y técnicas se debe, entre otras cosas, a la apertura del Centro para la Cuarta Revolución en Medellín. Por ello, la administración municipal, de la mano de los sectores privado y académico, están redefiniendo las prioridades para los profesionales que necesita la industria. El reto que tiene Medellín por la inauguración de esta sede para la Cuarta Revolución Industrial para Latinoamérica no es solo para las empresas públicas y privadas al tener que direccionar sus servicios y productos a la innovación y a las nuevas tecnologías. También lo es para las instituciones de educación superior. Pues tienen una gran responsabilidad porque nos tenemos que actualizar en muchas cosas. Hay muchos programas que deben replantearse, potenciarse. 34 instituciones de Medellín y
más de 9.000 programas de pregrado que se ofrece ya comenzaron a renovarse. El objetivo son las nuevas tecnologías y formas de producción que han propiciado la actual generación digital. Actualizar los currículos de cada una de las carreras que nosotros tenemos para que esos estudiantes que dentro de 4 o 5 años van a salir a la vida profesional, pues puedan tener todas las competencias que demanda la industria. El reto para la educación no es solo brindar nuevos conocimientos en materia de tecnología a sus estudiantes, también es informarles sobre qué es la cuarta revolución industrial, porque muchos aún no saben en qué consiste. Pues me imagino que debe ser como otro desarrollo que deben estar las industrias. Como con las nuevas tecnologías, con la manera de comunicarnos. Pero no sé si estoy muy enterada del tema. Esa es la que nos encontramos, que es el desarrollo de un cambio de era, de algo tecnológico. Aunque esos temas aún no se han convertido en prioridad para los estudiantes, las universidades se actualizan para que los futuros profesionales puedan tener las competencias que requiere todo este cambio que trae la cuarta revolución industrial. Precisamente estrategias como en el colegio Contamos con Voz y las propuestas de educación superior lideradas por la administración municipal le valieron a Medellín ser premiada como la ciudad del aprendizaje 2019 por parte de la UNESCO. El reconocimiento será entregado en la cuarta conferencia internacional del aprendizaje que tendrá lugar en octubre de este año aquí en nuestra ciudad. Entre el 1 y el 3 de octubre, Medellín será la sede de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO. La elección se dio gracias a los programas de innovación implementados en los colegios públicos de la ciudad. Donde no solamente estarán todas las autoridades de UNESCO, sino muchos expertos en educación y viendo cómo le aportan al país. El anuncio se conoció durante el cierre de la campaña en el colegio Contamos con Voz de la Alcaldía de Medellín, con la que lograron que en los últimos 2 meses, 450 niños y jóvenes volvieran a clases. En total, en lo que llevamos de este gobierno, son más de 5.600 estudiantes que han vuelto a las aulas. Las matrículas en los colegios públicos de la ciudad continuarán de manera indeterminada. Para este año, la alcaldía dispuso de 300.000 cupos, de los cuales 291.500 ya fueron ocupados. Hay unas opciones muy importantes para ellos: formación ciudadana, formación científica, formación cultural. Para conocer más información sobre el proceso de matrículas, puede consultar la página www.medellin.edu.co. Después de este breve repaso por algunos de los hitos más importantes en educación, hoy analizaremos con expertos del sector público y privado qué tanto ha avanzado Medellín en materia educativa, cuáles son los indicadores de mejoría y en qué hay que avanzar. Esto es Punto de Giro. Bienvenidos. Noche 8 minutos, de nuevo saludamos a todos los televidentes que a esta hora se conectan con Telemedellín, con Punto de Giro, hoy para hablar de educación, la principal prioridad de Medellín. Queremos que ustedes desde ya se vinculen, que participen y sobre todo que opinen sobre esa propuesta de la ciudad en la que ha venido trabajando en los últimos años de que la educación sea la prioridad. Ustedes pueden participar a través de nuestros canales que ya están habilitados, lo pueden hacer en la línea telefónica 268-6033, ahí nos pueden llamar y pueden aprovechar nuestros invitados que ya se los vamos a presentar. Pero también lo pueden hacer a través de las redes sociales en @telemedellin con el numeral Punto de Giro. Saludamos entonces en esta noche, señores, empiezo con las mujeres, con la que nos acompaña hoy María Clara Ramírez, la directora de Sapiencia. Un gusto que nos esté acompañando en esta noche. Gracias, Mónica, el gusto es mío, hablar de educación es un placer. Siempre va a ser un gusto y aquí en Punto de Giro nos encanta. Saludamos de manera muy especial a Alberto Hoyos, el presidente de la compañía de galletas Nobel, pero además el líder de la mesa de talento del Comité Universidad Empresa Estado. Gracias por estar con nosotros, vamos a aprovechar mucho su visita. Muchísimas gracias, Mónica, y
y aquí estaremos hablando de educación y de qué estamos haciendo por esta ciudad. Así va a ser. Y por supuesto, para hablar de educación en Punto de Giro, un invitado que es de la casa, Luis Guillermo Patiño, el secretario de Educación de Medellín. Bienvenido, secretario. Mónica, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Les propongo que para iniciar a hablar de educación, ya veíamos ahorita de manera muy breve también algunos recuentos de lo que ha pasado en la ciudad, pero inicialmente con el secretario vamos a desarrollar un breve balance para conocer unas cifras y los avances en temas que son puntuales en educación, porque lo que ha pasado en los últimos años en Medellín es histórico, una inversión histórica que además los resultados ya dan cuenta de ello. Así que le propongo, secretario, que empecemos por el comienzo, y ese es buen comienzo. ¿Qué podemos entregar del impacto con este programa en la población de la ciudad? Mónica, como lo dice nuestro alcalde, es uno de los programas más bonitos y más importantes que tiene no la administración, sino la ciudad de Medellín. Es fundamental porque estamos atendiendo a más de 82 mil niños y niñas entre 0 y 5 años y se les está entregando una formación y una educación integral. En Buen Comienzo nos preocupamos no solamente por un excelente modelo pedagógico, sino por la atención en salud, por el acompañamiento psicosocial y por el trabajo con las familias. Y estamos supremamente contentos porque tenemos la tasa de cobertura histórica del programa. En este momento tenemos el 81% de los niños que están en esta edad entre los 0 y 5 años con mayores necesidades de la ciudad estudiando y escolarizados en un programa como Buen Comienzo, y cerca de 13 mil madres gestantes y lactantes. Y el alcalde con la primera dama se han puesto una meta muy importante que hemos logrado junto con un equipo también de empresarios y del sector de las fundaciones, y es que hemos logrado aumentar el número de días de atención del programa Buen Comienzo. Hemos avanzado en cerca de 20 días más de atención al año. Es decir, los niños de Buen Comienzo, hace algunos años, el 30 de noviembre, se iban para sus casas, mamás trabajando, papás ocupados y los niños en la calle. Hoy los tenemos básicamente hasta el 24 de diciembre escolarizados y acompañados. Recordemos que lo que hagamos por los niños en estos primeros años va a ser fundamental para todo el desarrollo integral de la persona futuro. Así que es una apuesta muy linda y unos resultados que nos llenan de mucha alegría. Ahí estamos formando esos estudiantes que van a aprovechar Sapiencia y que por supuesto van a tener esa inserción laboral de la que ya vamos a hablar. Rápidamente, secretario, ¿cuál es la inversión en educación histórica y ese incremento con relación a... Mónica, mira, en este cuatrienio vamos a invertir cerca de 4.5 billones. Es un incremento del 18% más con respecto al anterior gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Hay que decirlo con claridad. Para el alcalde Federico Gutiérrez, la educación es el proyecto más importante de toda la ciudad. No hay ninguna secretaría, no hay ningún proyecto de la alcaldía que tenga tantos recursos y tanta importancia como educación. Y aquí hay algo que es muy bonito, yo quiero señalarlo desde ahora, y es que en Medellín la educación se concibe como un gran proyecto de articulación de todos los momentos de la vida de los niños y de las niñas hasta una visión de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Es decir, en Medellín la educación se puede percibir como un sistema desde los 0 años hasta la educación superior, que es patrocinado no solamente por el Estado, sino por aliados tan importantes como los que tenemos aquí. Miren, Mónica, este dato que es impresionante. Yo, por ejemplo, nosotros no tuvimos esa oportunidad. Hoy en Medellín, en el ciclo vital de los niños y de los jóvenes, podemos decir que tenemos garantizado una educación desde el vientre con las madres gestantes hasta las becas de educación superior en tecnologías pertinentes. Es decir, 20 años de formación brindadas por el Estado y por la sociedad para los niños, principalmente para aquellos que más vulnerables son y que más necesidades tienen de fortalecer un proyecto de vida. Esa es la oferta que tiene la ciudad, amplia, y tenemos la posibilidad de estudiar de principio hasta que
queramos. Y usted hablaba, secretario, de articulación. Por eso es clave que en esta mesa hoy esté, por supuesto, el empresariado, que esté la academia, que esté la administración municipal. En el tema, ya para pasar a la formación superior y a esas becas desde Sapiencia, también se trabaja de una forma fuerte para garantizarles que esa educación continúe. Sí, Mónica, y también complemento un poquito al secretario de Educación. Pues también la inversión en educación superior en este cuatrienio está casi alrededor de los 600 mil millones de pesos. Eso también es histórico. Sí. Es histórico, pues, al comparar con años anteriores. Y la apuesta es bien articulada. Y además mira la educación superior de una manera muy integral. Yo creo que también hemos hecho un trabajo importante mirando no solamente el tema de las becas y los créditos condonables, sino también revisando cuáles son los retos que tiene la educación superior en Medellín. Pues y en Colombia y creo que en el mundo, porque yo creo que todos tenemos alrededor de esta educación unos retos fundamentales. El primero es el tema de la permanencia. Nosotros tenemos que revisar este tema. Medellín es un territorio que requiere, pues, en algunas poblaciones un acompañamiento muy importante y muy integral. ¿De qué tipo es ese acompañamiento, directora? De todo tipo. Tenemos desde cognitivo para reforzar esas habilidades, pero también afectivos, pero también sociales. Entonces hay mucho acompañamiento que se requiere para revisar. Entonces, al lado también de ese tema de la permanencia está el tema de la inserción laboral. Entonces también necesitamos generar unas oportunidades, pero basadas en lo pertinente. Entonces, ¿para dónde va la ciudad en términos económicos? Nosotros en esta administración también logramos tener una política pública de desarrollo económico que incluso conversa muchísimo con el norte de país que nos propone el presidente. Entonces, eso también nos da muchas luces, además de la conversación directa que tenemos con los empresarios, que nos dicen cuáles son esos programas que requiere la industria y cómo hacemos, pues, como esa conversación para no tener de alguna manera entonces ese abismo que existe entre lo que requiere el sector productivo pero lo que está saliendo de las universidades y las instituciones de educación superior. Y desde el empresariado, desde lo laboral, ¿qué es lo que necesitan hoy las empresas y qué tan alineados estamos con toda esa estrategia que se desarrolla desde la administración? Mónica, el reto que tienen las empresas hoy en día es enorme, porque la globalidad en la que nos movemos, el cambio tecnológico, la diferencia que tienen hoy las demandas de los consumidores hace que evolucionemos rápidamente. Y lo que estamos haciendo a través del Comité Universidad Empresa Estado, que es esa alianza público-privada que arrancó hace más de 15 años, en donde se trabajan unidos y con una convicción muy fuerte entre las instituciones educativas, el gobierno y las empresas, lo que estamos buscando es desarrollar un modelo de inserción laboral que va a permitir en el corto y el mediano plazo identificar las verdaderas necesidades que tienen las empresas para evolucionar, para ser más competitivas, para poderse insertar en el mundo global, unidas con lo que está entregándole las instituciones educativas a esos jóvenes. Cuando nos evalúa el Foro Económico Mundial como país, no tenemos una buena posición en la relación entre instituciones educativas y empresas. Lo que estamos buscando con el Comité Universidad Empresa Estado es precisamente eso: unir las instituciones con las necesidades de las empresas, tener un diálogo permanente a través de todo el proceso educativo de estos jóvenes. Es decir, que eso no pasaba, ese diálogo, esa conversación. Era débil, en Medellín se ha dado y en estos 15 años hemos progresado, pero ahora estamos reforzando muchísimo más esas iniciativas para que el programa sea consistente, tenga mejor cobertura y le demos una prioridad a la formación técnica y tecnológica, que entre otras es aquella que tiene una formación mucho más corta, que puede incorporar los avances tecnológicos rápidamente y que pueden ir a trabajar a las empresas aportando conocimiento hacia la competitividad y la productividad. Esa construcción de ese conocimiento, secretario, ya veíamos un primer paso en buen
buen comienzo y ahora pasamos a lo que es básica primaria y la educación media. Ahí entra a jugar de manera fundamental en el colegio cuenta con voz, una estrategia que además hace parte de la seguridad integral de la administración municipal. ¿Qué se hace por ellos en esta etapa que además son años básicos? Sí, Mónica, como lo decía el alcalde, esa estrategia es de las más bonitas que tenemos en toda la ciudad porque es la mejor manera, primero, de quitarle posibilidades para que nuestros niños estén en las calles expuestos a diferentes fenómenos de violencia. Y segundo, estar en el colegio es permitirles tener una serie de oportunidades que les va a permitir construir su proyecto de vida. Entonces, nosotros en este gobierno pensamos la educación como la posibilidad de desarrollar todos los talentos y las capacidades de nuestros niños, sin importar el colegio y sin importar del barrio de donde ellos sean. Lo que tenemos que hacer es poner a su disposición todos los mecanismos con que contamos para que ellos puedan desarrollarse integralmente. Entonces, en el colegio los niños hoy en Medellín no tienen solamente la posibilidad de ver sus cursos normales, sino que tienen un proyecto como Escuela Entorno Protector, claro, que les posibilita evitar que tengan problemas en términos de convivencia, que exista bullying, que exista un acompañamiento psicosocial, pero además tenemos más de 230 mil estudiantes que cuentan en 420 sedes educativas con restaurante escolar, pero además tienen un tiquete estudiantil que se convierten de alguna manera en elementos de permanencia para que los chicos no tengan la disculpa de abandonar el colegio. Y viene algo muy bonito que se combina también con educación superior, lo decía la doctora María Clara y también el doctor Alberto, y es que desde los colegios nosotros estamos trabajando para que los chicos tengan y conozcan una vocación y luego puedan insertarse al mundo académico y al mundo de la educación superior o laboral. ¿Qué tenemos? Medias técnicas. Hoy Medellín tiene 20 mil estudiantes en medias técnicas en 10 y 11, y estos chicos tienen la posibilidad de salir, como lo decía el señor presidente, al final casi que con dos títulos, uno académico y otro de técnicos laborales. Es y decir, esos técnicos laborales se articulan, Mónica, con los clústeres de desarrollo de la ciudad de Medellín, entonces en TIC, en energía, en comercio. Y cuando están terminando 11, mire lo que estamos haciendo, inmediatamente muchos de esos chicos o se insertan al mundo laboral o ingresan a una de las becas con las tecnologías pertinentes que tenemos, y está pasando esto que es muy bonito, se llama integración de ciclos propedéuticos. ¿Qué sucede? Terminó 11, ingresa inmediatamente a su tecnología en el colegio mayor o al ITM o al Pascual Bravo y se le reconoce de 2 a 3 semestres, ya se está dando para que ellos continúen ese buen final, como lo ha denominado nuestro alcalde. Y ahí para reforzar, incluso la semana pasada el director de nuestro programa Punto de Giro, Jorge González, entrevistaba al presidente de la República después de ese gran episodio que vivió Medellín con esa historia que le contamos al mundo y esa puerta que abrimos con la Cuarta Revolución. Y él proponía eso, jornada única, que esos horarios sean extendidos y que permita tener esa continuidad de los estudiantes. ¿Somos pioneros entonces? ¿Vamos un paso adelante en Medellín en ese sentido? Vamos muy bien, inclusive le planteamos a la señora ministra que se dieran las primeras medias técnicas del país en Medellín en economía naranja, ¿sí? Inmediatamente articulado con los clústeres y con todo este proceso de la cuarta revolución industrial. Entonces estamos muy contentos porque lo estamos haciendo muy bien, no solamente integrándonos con la educación superior, sino que tenemos aquí al doctor Alberto que está liderando esa mesa de talentos, e inmediatamente nosotros lo que queremos decirle a nuestros estudiantes, mire, no queremos simplemente que terminen bachillerato, que continúen con una educación superior y sus sueños están aquí ahí, Clara lo ha dicho, sino que lo que estudien sea pertinente, ayude al desarrollo económico de Medellín y del país, y que los muchachos puedan materializar ese proyecto de vida, y después de que terminen, sobre todo los chicos de los colegios oficiales, su bachillerato y su universidad, puedan tener un trabajo digno. Vamos a saludar a don Omar Agudelo, que nos llama desde el municipio de Copacabana. Don Omar, buenas noches, bienvenido a Punto de Giro. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, afortunadamente. Cuéntenos, ¿qué opina usted de que la educación sea una prioridad en Medellín y se esté trabajando de la forma en la que lo estamos haciendo?
Bueno, me parece un tema muy importante para los jóvenes en este momento, ya que quizás en nuestro tiempo, por la edad que yo tengo, no se presentaron tantas oportunidades de estudiar, ¿cierto? Y tantos programas de la alcaldía y de la gobernación. Mi pregunta más que toda dirigida para todos ustedes. Yo tengo dos sobrinos, ¿cierto? Ellos terminaron de estudiar. Han intentado acceder a educación gratis y hasta ahora no ha sido posible ni por el SENA ni por este programa que hubo en estos días del ITM, de becas. Entonces se hizo la correspondiente pregunta, digamos, a una persona del ITM. La respuesta fue que era que se tenía en cuenta primero eran los jóvenes de violencia, ¿cierto? A los desplazados y a las comunidades afrodescendientes. Ahora la pregunta es, entonces, ¿qué hacemos con los jóvenes que no pertenecen a estos grupos y que están ahí expuestos a caer en este punto de violencia en el que vivimos hoy en el territorio colombiano y sobre todo aquí en Medellín? Entonces, la pregunta mía, estos jóvenes que no han podido tener ese, tanto como mis sobrinos, como muchos otros, ese acceso a la educación gratis, ¿qué otras alternativas tienen ya que no hay presupuesto? Perfecto. Para poder que ingresen a estudiar? Don Omar, nos encanta tener los invitados que tenemos aquí porque le podemos resolver parte de su inquietud. Gracias por llamar. ¿Qué le podemos decir, directora? Bueno, ¿qué le podemos decir? Pues oportunidades hay muchas, de hecho hay muchísimos fondos, no solamente pues el que mencionaba que de pronto pues lo que le entendí correspondiente creo que las becas de tecnologías, las que acabamos de cerrar, pero hay otros fondos también, fondos de educación superior, tenemos varios con presupuesto participativo, EPM, incluso que abrieron la semana pasada. Pues yo lo invitaría a que nos visitaran Sapiencia y que le diéramos pues como una asesoría muy puntual para que revisemos. Él tiene razón en una cosa. Hay ciertos fondos que tienen pues como un privilegio a ciertas comunidades vulnerables, es decir, dan unos puntos adicionales. Sin embargo, no es tan difícil, creo que oportunidades hay muchas, hay más de las que ha habido siempre y pues y yo creo que hay varias opciones para los sobrinos y para la gente pues de la región. Entonces yo creo que se debería acercar y revisar muy bien toda esa oferta porque no solamente se quedan las becas tecnologías Alcaldía de Medellín, sino que tenemos otros fondos también para revisar. Entonces lo invito para que nos visite, para que revisemos el caso puntual pues como de los acercar. Se puede acercar a Sapiencia, queda al lado del Centro Comercial Florida, pues o revisar nuestra página www.sapiencia.gov.co. Perfecto, sí, la gente viene incluso de muchas zonas del país y quieren acceder a estos programas, pues ahí está la invitación, se pueden acercar y ahí se pueden ir mirando paso a paso como los procesos de cada uno. Presidente, ahora se trabaja también de la mano de los emprendimientos, digamos que toda esta estrategia de inserción laboral se hace de la mano de grandes empresas, pero también de los emprendimientos, porque eso ayuda a crecerlos y también a mostrarle a los jóvenes que esa puede ser otra manera, desarrollar ideas de negocio. Así es, Mónica. La mesa de talento del Comité Universidad Empresa Estado tiene a su responsabilidad como propósito superior crear un modelo de inserción laboral. Ese modelo de inserción laboral tiene tres etapas: una etapa de pasantías, una etapa de retos de innovación, una etapa de prácticas empresariales durante todo su proceso educativo y de formación. Están involucradas dentro de este modelo de inserción laboral muchas empresas, pero no solo las grandes, sino que tiene una doble escalera, la escalera de las empresas grandes que generan mucho empleo y la escalera de las empresas pequeñas, de las startups que están haciendo una transformación tecnológica y soportando la evolución de las empresas y están conectadas. O sea, en el modelo de inserción laboral están todo tipo de empresas porque las grandes no podrían absorber todos estos muchachos, pero las pequeñas son las que están haciendo las transformaciones y las disrupciones. Entonces está conectado en el modelo y estamos haciendo parte del ecosistema. Hay empresas pequeñas, startups que están involucradas, que están recibiendo pasantes y que están apoyando el modelo de inserción laboral para que en el futuro podamos tener un proceso limpio entre lo que está haciendo el secretario con los jóvenes en educación secundaria, las becas que hace Sapiencia y
lo que podemos nosotros como empresarios participar para que haya un modelo de inserción laboral efectivo. Perfecto, nosotros vamos a hacer una primera pausa para mensajes institucionales. Al regreso yo los voy a invitar también para que conversemos un poco de ese llamado que nos hace todo el tema de la Cuarta Revolución a tener unas capacidades especiales como jóvenes estudiantes y qué tan alineados estamos también con eso. Así que vamos a esta pequeña pausa para información promocional y ya regresamos en Punto de Giro. Estás viendo Punto de Giro. ¿Qué opina usted de que la educación sea una gran prioridad en Medellín? Esa es la pregunta que les estamos haciendo a ustedes, nuestros televidentes, y con la cual ustedes pueden participar en la línea 268-6033 y en arroba telemedellín con el numeral Punto de Giro. Hoy tenemos la Secretaría de Educación, Sapiencia, y también está el presidente de la Compañía de Galletas Noel y líder de la Mesa de Talento del Comité Universidad, Empresa, Estado, y con ellos estamos desarrollando este tema. Antes de regresar de la pausa, conversábamos aquí un poco detrás de cámaras lo que ocurre con los jóvenes con esta amplia oferta que tiene la ciudad de Medellín para educación superior, pero es un proceso, es decir, a ellos hay que motivarlos, insistirles, contarles, presentarles la oferta y convencerlos, directora. Sí, Mónica, yo creo que ahí como ciudad tenemos un reto, incluso los empresarios desde la Secretaría de Educación, muy grande, y muchas veces nos ocurre que los jóvenes demandan unos programas, pues normalmente los de siempre, los comunes, te menciono, pues derecho, medicina, administración, psicología, pues son como los programas que ellos más demandan. Comunicación también. Comunicación también. Sin embargo, hay otro escenario y otro montón de programas supremamente pertinentes, necesarios y que requiere pues el sector productivo para el desarrollo de la ciudad, que ellos no ven pues como para ellos o incluso lo ven difícil. Entonces ha sido un proceso porque tenemos muchas herramientas para poder acercarles esa información y que ellos de alguna manera tomen decisiones pues acertadas, porque normalmente o no conocen la información o sienten que eso es lejano, que va a ser difícil. Entonces tenemos ciertos programas que en nuestras becas son complejos: mecatrónica, electrónica, electromecánica, sistemas, automatización, sistemas mecatrónicos, todas esas cosas, pues desde sus nombres, para ellos son como, eso es muy difícil. Entonces lo que hemos hecho con los chicos de las instituciones educativas, del Coli a la U, es llevarlos, acercarlos de una manera distinta, innovadora, disruptiva, a estos laboratorios de nuestras IES, del Pascual Bravo, del Colegio Mayor, del ITM, a vivir experiencias creativas alrededor de la mecatrónica, alrededor de la robótica. Entonces, el chico que nunca ha sacado 5, pues que es promedio, pero hizo un robot, se dio cuenta que sí era capaz y se acercó de una manera pues disruptiva al tema y ya va a tener una confianza distinta. Entonces, ahí vamos haciendo un montón de cosas, una feria de educación superior que tiene un reto también con ese tema de la pertinencia, la Cuarta Revolución Industrial, y ahí hacemos una cantidad de cosas que va acercando y va pues como logrando los objetivos, porque finalmente una beca, pues por más de que tengamos muchos recursos, una beca es insuficiente, hay que tener varias cosas para que los jóvenes realmente se conecten muy bien. ¿Y son receptivos? Ellos después de hacer esa inmersión, de pronto de enamorarse en ese primer momento, ¿qué sigue luego? Les cambia la vida, les cambia la vida como les cambia cuando llegan a una compañía como Noel. ¿Qué? Es exactamente, o sea, les cambia la vida, es que dicen, pues, se conectan de una manera muy diferente, así se los contáramos, por ejemplo. Claro. Que cuente, por ejemplo, Alberto, claro, cómo, presidente, cómo pasó. ¿Qué pasa ahí cuando llegan entonces a la empresa? En este programa que tenemos de la Mesa de Talento, acabamos de hacer el primer ciclo de pasantías, involucramos cerca de 450 estudiantes de 9 instituciones de Medellín, instituciones de educación superior. Y pasaron por 32 empresas durante 3 días. Las empresas lo recibieron mostrándoles qué estamos haciendo para mantener nuestra competitividad, productividad y evolucionar. Y esos muchachos de alguna manera sienten que sí tienen un espacio para poderse proyectar, seguir estudiando, evitar la deserción, claro, porque sí ven una posibilidad y, como dice María Clara, cambian su actitud.
creen que sí tienen una posibilidad, y de verdad tienen una posibilidad, porque cuando nos acercamos entre instituciones educativas y empresas, conversamos de las verdaderas necesidades y qué les pueden enseñar, pues sale lo que podemos esperar, un proceso mucho más limpio, mucho más rápido, mucho más efectivo, que les ayude a hacer esa inserción laboral. Y finalmente están en una edad donde, digamos, muchos de sus pensamientos no están lo suficientemente claros para tomar esa decisión tan acertada, pero que es trascendental en la vida, así que ese acompañamiento, ese primer paso, los ayuda a empujar un poquito esa decisión. Vamos a recibir a Dora Rodríguez, que nos llama desde Belén Rincón. Doña Dora, bienvenida a Punto de Giro, buena noche. Gracias, buenas noches. Cuéntenos qué opina usted sobre este tema, la educación como prioridad para Medellín. Me parece un tema muy importante. Me parece que es importante pensar precisamente en la juventud y en aquellos jóvenes que verdaderamente quieren salir adelante, porque no todos los jóvenes quieren salir adelante. De hecho, muchos reinsertan, no quieren seguir, y pues no quieren, definitivamente. Pero también hay que pensar en los jóvenes que quieren salir adelante. Entonces me parece muy importante el tema. Perfecto, doña Dora, nos alegra mucho su opinión, su conversación, porque todo eso también ayuda a construir algo que decir. Sí, Mónica, yo estoy de acuerdo con doña Dora. Hoy, con todos los procesos que estamos desarrollando en la ciudad de Medellín, estudiar es fácil. O sea, en Medellín los niños, los jóvenes, y ahora con todas estas opciones de la educación superior y la articulación con nuestras empresas privadas, que no quieran estudiar o salir adelante, es porque realmente no hay una convicción, ni hay unas metas claras también, ni personales ni familiares. El señor alcalde lo ha dicho muchas veces, necesitamos que todas las personas en la ciudad de Medellín entiendan que en la educación están las oportunidades, están las soluciones a muchos problemas, y que debe ser algo de total corresponsabilidad. No podemos dejárselo al Estado simplemente o a los empresarios, sino que los papás tienen que jugar un papel importante. Mire, nosotros vamos en esa campaña tan bonita del Colegio Cuenta con Vos a buscar niños. Hemos ido en más de 150 recorridos a todos los barrios y las comunas de la ciudad de Medellín. Y yo, Mónica, me he encontrado muchas veces chicos de 12 o 13 años, mientras que su mamá está trabajando en una ventanita, en una tiendita, él está durmiendo viendo televisión. Yo le digo, mamá, ¿pero qué pasa con tu hijo? Y me dice, Luis Guillermo, dígale usted que a mí no me hace caso, él no quiere estudiar. Y nos toca hacer ese proceso de motivación para que los chicos tengan esa posibilidad de estudiar. Es que mire, no son simplemente las becas de tecnología, presupuesto participativo que votó precisamente por la educación superior, fondo EPM, sino que acaba de salir de parte de la Alcaldía de Medellín de Desarrollo Económico, de Sapiencia, cerca de 4.000 oportunidades de formación para el trabajo y el talento humano. O sea, los que no quieren universidad, no terminaron tecnología, no terminaron incluso desarrollo de su talento, y técnicas laborales en precisamente en áreas que necesita la ciudad. Entonces hay un mundo de posibilidades, y necesitamos es que esa responsabilidad sea de las familias y de la sociedad en su conjunto, para brindarles todas esas oportunidades a nuestros niños y nuestros jóvenes. De hecho, eso es muy común en las instituciones educativas, ¿cierto? Pensar en las familias, pero no es tan común cuando hablamos de la universidad. Y eso, yo creo que, y eso sí es un tema también un poco personal, porque yo he sido profesora de colegio y siempre pensé que una dinámica parecida involucrando a la familia debía ser implementada en la universidad, y nosotros lo hemos hecho así, porque nos hemos encontrado, pues uno en la universidad no puede ser cuatro parciales del 25%, y menos cuando estamos, bueno, generando oportunidades para estos chicos que a veces pues requieren mucho acompañamiento, pues más aún tiene que existir pues una conciencia de los papás, un acompañamiento que estén muy muy cerquita de ellos y de los profesores. Eso ha sido, pues eso es como creo que uno de mis mayores logros, creo yo, porque acercar ese tema no era muy común, porque en la universidad ya creen que uno está muy grande, pero no. O sea, uno de 17 años todavía requiere muchas cosas. Requiero yo de 35. Ahora. De acompañamiento. 17. Pues, no, siempre me parecía que debíamos tener ahí más presencia a los padres. Y tenemos otro programa que se llama Ser In,
y ahí hubo pues como convocamos a los padres de estos chicos nuestros de las becas de tecnologías, y ustedes no se imaginan lo que fue eso para ellos, o sea, sentirse parte del proceso de sus hijos, pues el compromiso que ellos adquirieron, pues tomaron una conciencia impresionante de lo que significaba esa oportunidad para su hijo y cómo se comprometieron acompañándolo de cualquier manera. O te llevó la coca, o te ayudó con el hijo, te recogió, o te sales. Pero se conectaron inmediatamente como si yo soy parte también de este proceso. Porque además le tengo que creer, claro. Porque probablemente como nosotros con estas becas de tecnologías llegamos a lugares pues donde nunca se imaginaban que pudiera llegar la educación superior, entonces los padres también se sorprenden al ver que sus hijos van a tener esa oportunidad, entonces lo ven real y ya deciden acompañar. Y los profesores adicionalmente, entonces ya como que pues el escenario es muy distinto, yo creo que hay una conciencia impresionante alrededor de este tema que debemos y valorar. Y hoy, perdón Mónica, no, hay una oportunidad enorme. O sea, los jóvenes que están viendo el programa, espero que se motiven, porque cuando uno ve todas las posibilidades que Luis Guillermo y María Clara mencionan, en un mundo hoy completamente transformado, donde estos jóvenes son nativos digitales, donde hoy no solo las empresas necesitan profesionales con programas de duración de 4 o 5 años, sino que pueden emplear programas cortos relativos a lo que está pasando con la tecnología, conectados quizá con esa cuarta revolución industrial, sí, donde Medellín ya es sede. No ha habido en la historia de Medellín una posibilidad tan grande y con tanta posibilidad de éxito para que estos jóvenes tomen la determinación de estudiar, lo hagan con disciplina, con entusiasmo, porque todo el camino está abierto para que sean exitosos, para que reciban sus becas, para que sean buenos estudiantes, para que tengan desempeño, para que pongan su creatividad al servicio de lo que están estudiando y que se inserten no solo en las empresas grandes, sino que creen empresas que alimenten el ecosistema y que nos permita un desarrollo en ciencia, tecnología e innovación. Estamos en un momento ideal para capitalizar eso. Mira Mónica, por ejemplo, cómo estas becas y estas oportunidades han tenido una visión de equidad, y es que han ido a parar a los lugares donde más se necesitaban. Es decir, en los sitios, en los barrios donde menos acceso a la educación superior tenían los chicos y donde más desertaban después del grado noveno, es precisamente a los que hemos priorizado para decirles, ustedes son muy importantes para la ciudad de Medellín y tienen, al igual que cualquier niño de cualquier barrio de Medellín, la posibilidad de formarse integralmente. Y eso lo hacemos desde el Colegio Mónica. Por ejemplo, con todas las líneas de educación complementaria, nosotros tenemos acerca de 40 mil niños que han participado en ferias de la ciencia, desde Buen Comienzo, ya preguntándose por las estrellas, claro, por los árboles, por las flores, en primaria y bachillerato, por las plantas, y ya encontramos chicos nuestros que a través de la robótica han logrado viajar, más de 258 del Popular, de Santo Domingo, el 12 de octubre, de la Cruz, de la 8, a representarnos en mundiales. Tenemos 3 misiones en este momento. Unos van a Estados Unidos, del Pascual Bravo, a representarnos en una feria mundial donde ellos han innovado en unas telas especiales donde han aplicado nanotecnología. Desde el colegio viajan 5 niñas que se han destacado con la Alianza Francesa a tener un intercambio intercultural y académico de nuestros colegios oficiales a París y a conocer el mundo urbano y rural de Francia. Y justo en el mes de julio viajan 6 chicos con 2 profesores a representarnos en el RoboRed Internacional de China. Es decir, nuestros niños de todos los barrios tienen las mismas oportunidades que cualquier niño, no solamente de un colegio privado, sino también que hoy se están encontrando con otros niños del mundo y están cultural, demostrando que tienen capacidades. Y mira lo más bonito, Mónica, es que estos niños cuando regresan a la ciudad de Medellín se convierten en sus barrios en ejemplos, en referentes, son
inspiradores. Y les digo, mire, el ejemplo los no líderes. Es el que esté haciendo nada en la esquina y está haciendo daño. Usted es el referente y los estamos volviendo realmente esos paradigmas para que los otros niños se puedan motivar. Eso nos tiene, Mónica, realmente muy, muy, muy contentos porque están teniendo nuestros niños muchísimas oportunidades. Y eso era antes inimaginable para jóvenes, para familias de estas zonas de la ciudad de Medellín. Y hoy se logra. Le voy a pedir, secretario, y a nuestros invitados una pausa pequeñita para mensajes institucionales. A ustedes los invitamos para que sigan ahí conectados en Punto de Giro. Ya regresamos con un bloque final y para que ustedes sigan participando y opinando sobre nuestro tema del día, la educación como prioridad en Medellín. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. En Camino al Barrio estamos convencidos de que la vida de todos los seres humanos es sagrada y debe respetarse. En los barrios nos han recibido líderes que dan toda su vida para que las comunidades tengan un futuro mejor. Nosotros tenemos la suerte y el privilegio de conocer líderes sociales, personas que se resisten ante la violencia cada 8 días y somos conscientes de su trabajo muchas veces solitario, generoso, así que desde Camino al Barrio hacemos el llamado a salvaguardar la vida de todos los seres humanos y en este momento coyuntural del país, de los líderes sociales. La vida es sagrada. La vida es sagrada. La vida es sagrada. Permiso, autorizá salir en este video. Yo veo Telemedellín. Y también veo el programa de este. Ah, monólogo sin propina. Yo veo Telemedellín. Hola, hoy estamos en Las Maticas con un tema supremamente importante. En los nuevos episodios de Las Maticas, a partir de marzo, aprenderemos sobre agricultura urbana, nociones básicas de cómo cultivar en casa. Hablaremos de plantas comestibles y sus propiedades medicinales. Desde la práctica, veremos cómo sembrar una planta, sus necesidades básicas, condiciones de cuidado y mantenimiento, retomando así saberes tradicionales. Los domingos a la 1:30 de la tarde. Telemedellín, siempre con vos. Estás viendo Punto de Giro. Esto es Punto de Giro, hoy hablando de educación, aquí nos estábamos riendo un poquito del acompañamiento que la directora de Sapiencia sin duda ha dicho que también lo necesita a sus 35 años y conversábamos un poco de todo el buen momento por el que atraviesa Medellín y sobre todo que es este, es ahora para que los jóvenes aprovechen. Presidente, ¿qué es ese 70-30 de modelo de inserción? El mensaje aquí es que uno no debe estudiar solamente algo tecnológico, algo con mucho énfasis en matemáticas o programación. Hay espacio para todos. En el proceso de pasantías que hemos realizado con el modelo de inserción laboral, hemos encontrado que estudiantes de música, por ejemplo, o de arte, tienen un espacio extraordinario para crear nuevas cosas, para desarrollar esa habilidad artística y esas ideas creativas en la creación de modelos de negocio, en la creación y en el diseño de nuevos productos. Entonces, se está dando una combinación muy favorable para crear nuevas cosas, en donde no solo está el lenguaje duro, la programación, la matemática, la robótica, el internet de las cosas, sino que cuando tú lo complementas con toda esa creatividad, con toda esa innovación, con la música, con la pintura, con el arte, salen cosas maravillosas que van a transformar no solo las empresas, sino a Medellín. Y es que, mire, el Foro Económico Mundial decía o hablaba de algunas capacidades que son necesarias para la cuarta revolución y rápidamente las digo aquí: escucha activa, oratoria, pensamiento crítico que es tan necesario, comprensión lectora y monitoreo de oportunidades. ¿Está pasando eso en las universidades? ¿Estamos alineados con eso? ¿O cómo nos va a obligar eso a transformar un poco la educación superior también, directora, y hasta modificación de pensum
ahí ustedes los tres para que nos complementen. Bueno, desde la educación media y básica es muy importante. Medellín está desarrollando ya un proyecto que hemos denominado STEM más H, o sea, fuerte en talentos y en proyectos desde la matemática, desde la física, desde la ingeniería, pero la H es el sello que decía el doctor Alberto, humanidades, competencias blandas, que los chicos desde los primeros años tengan la posibilidad, como lo decías, de resolver problemas, de trabajar en equipos, de tener un pensamiento crítico, de sobreponerse a las dificultades y de tener claro que todos esos elementos que adquieren desde la parte científica y tecnológica les debe servir para ser mejores seres humanos, para resolver problemas de lo cotidiano y para brindarle oportunidades a muchas más personas. Ese modelo ya lo estamos trabajando en 131 instituciones educativas de la ciudad y pasa también, Mónica, por algo que es muy importante para el alcalde y es la formación de maestros. Medellín tiene hoy el principal centro de formación de maestros del país y creo que de América Latina, que es MOVA, Centro de Innovación, 8.000 metros cuadrados, donde precisamente los maestros se forman competencias blandas y en sus disciplinas de una manera creativa para que ellos vayan a las aulas y transformen todas esas prácticas pedagógicas, contagien a los chicos, los motiven y desarrollen proyectos que les sirven no solamente al chico, al colegio, sino también a la ciudad y al mundo. Es un modelo muy bonito que hoy está siendo reconocido. Tenemos más de 1.200 maestros que en este momento están pasando por MOVA. Ahí los invitan a reinventarse y también desde las universidades. ¿Cómo es ese proceso y lo que hoy vemos en esa oferta de los Pensum de las universidades? Bueno, por supuesto se están modificando, reevaluando, y yo creo que ahí las universidades tienen pues un reto gigante y yo creo que lo tienen muy claro. Ellos saben que tienen que pues como perfeccionar esos currículos y agregarle este tipo de habilidades blandas. Sin embargo, yo rescato una cosa y es el modelo de inserción laboral que se propone desde la mesa, pues implica mucho esas cosas, porque es que si en la práctica los jóvenes están en las empresas, en esos tres momentos que ya se explicaron, ahí eso va a ser muy claro. Las necesidades de ese tipo de habilidades para ellos, a ellos les va a quedar muy claro. Entonces, por supuesto que se van a llevar esa inquietud. Claro. Ellos saben que tienen que trabajar en equipo, saben lo que ese empresario está esperando de ellos. Y qué más que una práctica o estar y vivirlo, más que una cátedra, para entenderlo y para apropiarse de eso. Entonces yo creo que es muy exitoso que dentro de ese modelo de pasantía y de ese modelo de inserción laboral, ellos se den cuenta realmente de la importancia de las habilidades blandas y que lo tengan pues como en cuenta para su formación y para tenerlo pues dentro de sus competencias. Doctor, ¿nos llegan jóvenes así, con ese pensamiento y con esa motivación de reinventarse también? Nos llegan jóvenes así, Mónica, lo hemos visto en este proceso de pasantías, la riqueza que traen jóvenes de instituciones que no son de formación tradicional, sino de arte, de pintura, de música, incorporan ideas sorprendentes que nos están ayudando a nosotros como empresarios a mejorar nuestras empresas. Está pasando y ojalá pasara más. Lo que pasa hoy, digamos que no tocó vivirlo antes, tener una oportunidad de una oferta así. ¿A usted qué lo motivó a tomar la decisión de estudiar lo que estudió? ¿Cuál fue su profesión puntual? Mira, yo soy ingeniero mecánico y en su momento siempre me gustaron las máquinas, los aviones, y eso me inspiró a desarrollar un proceso de educación en ingeniería mecánica. No la ejercí porque hoy estoy más en la administración, claro, y en el liderazgo, pero esa formación te ayuda mucho. Hoy, verlo en retrospectiva, creo que me faltó más desarrollar el lado humano, como dice Luis Guillermo, y poder crear unas sinergias que hoy son más difíciles de crear cuando uno se especializa en un tema. O sea, dirás que es un presidente y un empresario muy humano. Muy humano. Está aquí, liderando está la mesa de talento. Por supuesto, y eso da mucho todo que decir, eso lo dice todo. Gracias, presidente, Mónica, por acompañarnos. Muchas gracias a la directora de Sapiencia, un gusto siempre tenerla aquí. Gracias. Y el secretario, Mónica, por supuesto, que está en su casa. Muchas gracias. Estudiar, Mónica, y la educación es una nota, es el camino, no hay otro. Ese es, y en Medellín estamos trabajando muy fuerte por ello. A ustedes, gracias por acompañarnos, por estar en esta emisión de miércoles de Punto de Giro. Los esperamos la próxima semana con nuestra emisión de martes y posteriormente el miércoles. Que tengan una buena noche.